La Policía Nacional ha realizado un importante esfuerzo para adelantar actividades que prevengan la propagación del COVID-19 en el departamento del Cesar. Asimismo, para apoyar la entrega de ayudas humanitarias a las comunidades más afectadas con esta pandemia, estas acciones se realizan sin descuidar la seguridad ciudadana. Prueba de ello es el positivo balance que entrega la institución en reducción de los diferentes indicadores delictivos durante el primer semestre en el departamento. Buenos días, el Departamento de Policía Cesar se permite dar un balance general de este primer semestre. Dada también las circunstancias extraordinarias que vivimos dentro de la pandemia, resaltar un trabajo mancomunado, articulado, para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro departamento. Primero queremos resaltar de que se han dado un total de 1.802 capturas de delincuentes por diferentes delitos, un promedio de 10 capturas diarias, resaltando que 56 de ellas han sido por el delito de homicidio, 368 por el delito de hurto. De igual manera, se han logrado la incautación de 365 armas de fuego con las cuales se vio afectada la seguridad. En lo concerniente a la seguridad rural, se han intensificado los controles y dispositivos conjuntos, varios de ellos en coordinación con el Ejército, donde se han logrado 13 capturas por el delito de abigeato. De igual manera, este delito se ha reducido en un 30% durante el presente semestre. En la lucha contra el narcotráfico se han incautado más de 575.000 dosis de alucinógeno, donde han sido capturadas 272 personas por este delito. Las acciones operativas y preventivas han permitido que durante este primer semestre se reduzca el homicidio en un 13%, las lesiones personales en un 34%, el hurto en las diferentes modalidades en un 31%, el hurto a automóviles en un 43% y el hurto a motocicletas en un 31%. La seguridad vial también ha generado disminuciones significativas a través de las diferentes estrategias, entre ellas las caravanas de seguridad, en la cual han permitido la reducción del 19% en muertes en accidentes de tránsito. De igual manera, en lesiones en accidentes de tránsito se redujeron en un 43%. Así es que tenemos que dar un parte satisfactorio, positivo. Vamos a seguir con todas nuestras capacidades humanas y logísticas para reducir los índices delictivos y para evitar la propagación y la expansión del COVID en nuestro departamento.